Nosotros hemos recurrido, cumpliendo con esta ley nociva para los nicaragüenses, hemos venido llenando una serie de requisitos, pero las trabas, cada día hay una situación diferente cada vez que presentamos la información. Es decir, usted me está hablando de que la CPDH tiene que inscribirse y está realizando el trámite para formar parte de esta lista de supuestos agentes extranjeros. Tenemos que hacerlo porque la ley nos obliga, ¿verdad? Como organización de derechos humanos no queremos estar al margen de la ley. Queremos cumplir, aun cuando sabemos que es una ley inconstitucional y es una ley abusiva. Y en este sentido nosotros hemos venido cumpliendo en tiempo y forma todos los procedimientos. Sin embargo, es contradictorio, en el caso de CPDH, que hemos ido ya en cantidades de veces, primero que no nos quieren recibir la información, ni siquiera quieren firmar. Segundo, que todo lo que están diciendo lo están diciendo verbalmente. Y cada vez que nos piden una información y la completamos, después salen con otra información. Es decir, la falta de seriedad, la falta de responsabilidad de este ministerio, eso te indica que lo que quieren es llevarte a que digan que no estás cumpliendo con los registros que ha puesto el Ministerio de Gobernación. Pero algo contradictorio es que nosotros, desde el año 2018, a la CPDH, y me imagino que muchas otras organizaciones de sociedad civil, no han entregado la carta de cumplimiento, no han entregado la certificación de junta directiva, una serie de requisitos que cada año, cuando nosotros presentamos los informes anuales, cumpliendo con lo que establece la ley. Sin embargo, desde el 18 ha suspendido esto. Pero es contradictorio porque en los requisitos que están pidiendo, están solicitando la carta de cumplimiento. ¿Cómo vamos a cumplir con algo que ni ellos mismos nos están dando? ¿Verdad? Y es contradictorio que hoy nos estén señalando situaciones que nosotros le hemos aclarado en tiempo y forma. Por ejemplo, nosotros presentamos cada año, reitero, los informes de nuestras donaciones, nuestros donantes, los gastos. La ejecución de los fondos. Todo transparentemente. Sin embargo, nos están cuestionando que aclaraciones del 2015, del 2014, 2016, y lo hemos hecho. Sin embargo, estas son tácticas dilatorias. Si en el año 2014, 2015, 2016 nos dieron la carta de cumplimiento, significa que hemos cumplido en tiempo y forma. Que ahora están poniéndole, reitero, pelo en la sopa para que nos ahoguen y dejarnos en ese estado de indefensión que estamos todos los nicaragüenses. Porque esta ley, no solo la ley de agentes extranjeros, sino la ley del ciberdelito. Ahora, doctor, voy a regresar al tema de los agentes extranjeros. Esta normativa que recién fue publicada en la Gaceta establece multas graves, más graves y las gravísimas, pues que incluso se habla de hasta 500.000 córdobas o dólares en multas. Bueno, eso sería lo menos. Lo peor va a ser cuando nos confisquen los edificios, nos confisquen las propiedades. Es decir, a ese punto nos está llevando Gobernación porque no quiere recibirnos la información. Nosotros ya a este punto, ya el día jueves, vamos a volverle a presentar la información que ellos nos están haciendo que estemos retroalimentando con información adicional, pero ya tenemos que poner un alto. Vamos a recurrir de amparo. Porque no podemos que un funcionario público, sin que te esté dando algo por escrito, esté cada día pidiéndote más información.